Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Continuamos la historia de Bayek en un capítulo un tanto especial. Vamos a eliminar a los Filaques. Estamos un poco hartos ya de que siempre estén ahí a la guay de donde estamos. La última en el campamento de Bobastos. Así que vamos a ir dirección a ellos y vamos a eliminar unos cuantos. Ya tenemos un nivel 31, ya podemos hacer frente a algunos cuantos. Así que hoy es el día de ir eliminándolos del mapa y vivir un poco más tranquilos sin la presencia de ellos. Estamos aquí en el norte del mapa de Origins, en Alejandría, y este sería pues uno de los primeros Filaque que deberíamos haber eliminado. Creo que había eliminado ya uno en un capítulo anterior. Ahora mismo no llevo la cuenta de cuántos eliminados, son un total de 10. Sé que al final de eliminarlos a todos te dan un traje especial, ese sería el objetivo. Combinarlo junto con la historia, ya que hay una misión también de eliminarlos. Pues bueno, hay que conseguir ese traje y si está guapo, pues nos cambiaremos el atuendo, porque un poco cansado ya del atuendo esto de Bayek, y el resto pues son bastante feotes. No hay ninguno que me llame la atención. Aquí está, a 300 metros. Vamos a preparar ya las flechas, nuestro arco especial, y vamos a esperar aquí junto a las palmeras a que se vaya acercando. Lo vamos a sorprender nosotros, vamos a ser nosotros el cazador y la presa. Ahí está el cuerno resonando, avisándonos de que está cerca, y de momento no nos ve, está tranquilo, él está haciendo su ronda, pero nosotros vamos a atacarle. Poco a poco, aquí por la espalda, es que mejor. Vamos ahí, atina. Toma ya, sí, claro, estamos aquí. El extranjero es, ¿no? ¡Oh! ¡Qué fallo! Atención, vino el combate, se viene. Vamos a pegarle todos los flechazos posibles, a debilitarlo. Si puedo, no bajaré del caballo. Mi intención es no descender de él, eliminarlo desde aquí. Ataque especial, se lo lleva él. ¡Wow! Buen golpe. Tengo las armas en el nivel justito para hacerle daño. Cae del caballo, ahora sí. Venga, a rematar. ¡Oh! Me sorprende en el suelo. Ojito. No. Error mío, no tenía que haberme bajado. Tenía que haber mantenido la estrategia del principio que os he dicho, de mantenerme en el caballo. Bueno, vamos a ver si le consigo. Ahora ahí, en el suelo. Aquí cae. Bueno, pues cae uno de los Filaques. Confirmamos su muerte, muy importante. Y así extraemos el objeto que lleva, el lobo dorado, espada normal. Conseguimos una de las llaves. Me parece que son 3 llaves lo que hay en total. Bueno, el extranjero es historia. Cogemos nuestro caballo y nos vamos a otro punto del mapa de Egipto para seguir la caza de los Filaques. Continuamos esta caza de Filaques en Egipto. Estamos en Per-Uisir, al este de, en el mapa de Origins, y vamos a ir por el Filaque que se llama el Ariete de Hierro, nivel 25. Tenemos nivel 31, no deberíamos de tener ningún problema. Creo que con este ya he tenido algún combate que otro y he tenido que huir, así que será el reencuentro con él.
Ya suena el cuerno. Y... uy, el soldado. Este viene en carroza. Y aquí lo que pasa es que hay demasiados soldados. Los soldados se van a poner directamente de su lado. Salvo sorpresa. Supongo que sí, que no... que me darían problemas a mí. Vamos a ver, empezamos el combate. Igual que el otro, por la espalda. Le pegamos el flechazo. Ven para aquí. Hostia, la segunda flecha siempre la fallo. Muy mal. Bueno, este se ha bajado. Ha hecho que la carroza no hago nada. Se viene aquí entre el campo de amapolas o lo que sea. Y me queda sin munición. Vamos a pegarle a la hostia. El ataque especial. Ahí está. Muy bien. Lo dejamos medio vendido. Y ahora sí que no me voy a bajar. A no ser que me tires. ¿Veis? Los soldados ya están repartiendo. Me están ayudando. Y aquí pues... tendré que eliminar a los soldados también, porque no podré confirmar la muerte tranquilamente. Y esto pues será otro de los problemas. Mira el tío cómo se respalda, está medio groggy, ya sabe que está más muerto que vivo. Ahí está, muerto. Venga, a por los soldados. Otro. Ven. Yo no os he tocado y vosotros sabéis. Molestado a la caza. Bueno, pues vamos a bajarnos, vamos a intentar confirmar la muerte. Porque aquí ya te digo que va a estar súper complicado que paren de salir enemigos. Es una zona del mapa que no sé por qué está siempre recargada. No son problema ya por el nivel que tienen, porque tienen nivel 19, 20. Y al tener 31, pues no. Pero me van a dar. Me van a molestar. No es agradable estar haciendo cosas y estar recibiendo hostias. Bueno, parece que la música decae. Quiere decir, calma. Vamos a confirmar la muerte. Y a ver qué me entrega esta vez. Pues... un arco depredador, humo y espejos. Este puede estar guapo. Y otro eliminado. Vamos a continuar la caza. Salimos de aquí corriendo y nos vamos a otra zona del mapa a ver dónde podríamos ir. Y aquí hay un oculto. Este es nivel 38, este no me interesa de momento. Vamos a ver. Aquí hay otro. Nivel 40. Nivel 40. Uy, uy, uy. Mira, por aquí... este me queda el azote de Azor, nivel 35, ya es demasiado justito también. El desconocido, nivel 28, este, para mí, viaje rápido. Pues ya estamos aquí, en Memphis. Y vamos a marcar dónde está el individuo este, el desconocido. Que si es desconocido hasta el momento, pues va a ser así toda su vida ya. Porque para lo que le queda, pues, poquito a poquito le queda. Vámonos, después de este chapuzón, para limpiarnos un poco la sangre de nuestros enemigos. Niño. Le pasa por en medio. A ver. Se me va a escapar este hombre. Aquí entre las chabolas. Aquí está, 160 metros. Vamos a llamar a nuestro caballo. Mira, si estaba aquí. Si esto llega enseguida. Tontería de estar paseando para arriba y para abajo. Este, ahí viene el agua. Pues nada, adiós caballo. No ha durado mucho. Ya me avisan. Salta la alerta. Y bueno. Este será el último que hagamos por este capítulo de Filaque. Ya volveremos en otro capítulo a por ellos. Tengo nivel 31, tampoco es que tenga demasiado como para ir enfrentándome a ellos. Mira, 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 mira la espalda. ¡Oh, lleva escudo! No le he hecho nada, ¿no? Yo creo que no le llama ni la atención. Sí, 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 sí que le llama la atención que viene aquí. Bueno, nos metemos entre los olivos estos. Y aquí va a estar un combate chulo.
Venga, ven aquí. A eso sí yo. De momento abusa del arco. Cuando quiere atacar yo con la espada, él abusa del arco. Y ahora que ataco yo con el arco, él abusa del escudo. Aquí, un combate un poquillo. Dispara. Venga. Uy, 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 tío, esto que se está huyendo de mí. Toma, ostión. Eres un caballo, a ver qué haces. Lástima del caballo, pobre, no tenía culpa ninguna. Vamos. Vamos. Toma ya. Venga, hacerle embestidas así chulas. Y que caiga en la tierra. Ah, me he equivocado. Uy, me ha tirado el caballo. Pues nada, ataque especial y fuera. Ven para acá. Otro menos. Pues listo. A ver qué me das. Me da una lanza. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo especial. Darle like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto.